avui faré un Breaking News diferent. Ho faré no real life, perquè el directe no ho fem mai aquí en aquest programa, és tot gravat, però sí que gravaré tal qual ho vaig fent, el Breaking News, perquè així, com a la gent li flipa els making ofs, pues us ho faig en ràdio, en plan, ¿cómo se crea la sección de Breaking News que todo el mundo me estáis preguntando? Sí, señor. Pues avui he buscat, com sempre faig, el mapa del Baix Llobregat, quina ciutat em queda per revisar què està passant allà, quina és l'actualitat, quina és l'última hora. I he decidit pel Papiol, perquè em sonava graciós el nom. Sí, efectivament, em perdonareu per això. I he trobat, de moment, Grupo de Veïns del Papiol. Anem a veure què portem aquí. Es veu que estan una mica cabrejats amb la EBB, perquè estan pagant impostos per la EBB. Jo, d'aquestes merdes, de veritat, jo, amb el tema d'impostos, és que no entenc res. No entenc res en aquesta vida, de veritat. O sigui, a mi em poden colar una de merdes, de pagar, de no pagar, de... Jo què sé, a mi un dia me meten una multa, de veritat, xico, i me la cobren i jo digo, pues serà, jo què sé. És que soy caòtica també per esto, pues sí, pues en todo, soy coherentemente caòtica, ¿vale? Soy consistente en eso. La puta ama en ser caòtica, la veritat. Mari, per exemple, ens fa una publicació aquí que fa una foto d'una mascareta de la MB, que diu a la mascareta, que és una mascareta com blau cel, una mica lletja, la veritat, una mica com el color ja de les mascaretes d'hospital, les que no són verdoses, les azules, doncs aquestes. I diu a la mascareta, mou-te amb seguretat, i AMB a sota. I la Mari diu, ciutadans del Papiol, primero pagad el tributo a la AMB y después mou-te amb seguretat. ¿En esto se gastan el dinero de los ciudadanos? Y la Beña está enfadadísima ahí, aunque solo contesta uno que dice ¡asco! Con K, para que duela de verdad. ¡Asco que de los jefes esté gente del pueblo! Se supone que yo tengo que comprender esto. José, José, estoy espesa hoy, así que no voy a ir a por ti. Voy a buscar otra publicación. ¿Qué me inspira más? Mira, una otra. Este que es Marsal. A Marsal aquest l'he vist a altres ciutats. A Marsal és un periodista molt bo, la veritat. Està atent a totes les localitats del Baix Llobregat, el veig. Sempre veig en algun puto grup i està Marsal allà a la notícia d'última hora. I ens porta la notícia de es prorroga una setmana més les restriccions contra la Covid-19. És una notícia això ja? No, realment no ho és. Marsal, t'estàs acomodant una mica en el teu post de treball. Lloc de treball, perdona'm, Marsal, ja no em ficaré més amb tu perquè sóc gilipolles. I Vincenzo, m'agrada aquest nom, potser el que diu no. A veure què diu, ens contesta, ¿qué más dará? Y un mes más si hace falta. Si no hay trabajo, no habrá dinero. Y si no hay dinero, no hay para pagar un impuesto. Me avergüenzo ya hasta de ser humano. Pues sí soy un poco Vincenzo ahora mismo, ¿eh? No te voy a negar esto. Vincenzo dice, lo siguiente que será cobrar impuesto para respirar, ¿verdad? Vergüenza, dejar de cobrar y dar toda la Uf, escribes muy mal, Vincenzo, ¿eh? A lo mejor es porque... ¿Vincenzo tiene pinta de italiano? No sé, bueno, es igual. Dejar de cobrar y dar a toda la pobera gente, a pobre gente supongo que querrá decir, que perdió su futuro. Ahora los políticos se pelean por ver si podemos votar o no. Que os den por culo a todos. HP. Pues sí soy, la verdad, Vincenzo. Estoy tope de acuerdo. Yo con el tema de votar estoy últimamente porque tengo una amiga, por ejemplo. Andrea, shout out to Andrea, que ve este programa fielmente. La puta ama, Andrea. Andrea Palomino. Que, por ejemplo, por temas de contacto con población de riesgo, está pidiendo el voto por correo, pero claro, esto implica que tiene que ir más veces a correos de lo que tendría que ir a votar directamente. A lo mejor esto no lo estamos pensando. No lo estamos pensando, pero bueno, alguien, no sé, con cabeza liderará este país algún día. No, no va a pasar, cariño, no va a pasar. Pero bueno, escoged al menos malo, es lo que digo siempre. Al menos malo. Y si vais en metro, id a votar, coño, que no pasa nada por un día. Estáis en la escuela, id en la hora... Van hora más de menos gente. No, estoy espesísima hoy, de verdad, ¿eh? Uf. No vayáis a la hora punta. No vayáis a las 5 de la tarde, no vayáis a las 6 tampoco, ni a las 7. A última hora no vayáis. Id o muy pronto o al mediodía cuando todo el mundo está comiendo. Esa es la mejor hora, que es la que voy yo siempre. Me encuentro en Dios.
Que por cierto, de tener que saltarme el confinamiento municipal para ir a vosotros a votar. Así que no sé, a ver qué hago. No estoy hablando casi nada del papiol. Tampoco es que el papiol sea aquí como el centro de la catástrofe. En Madrid siempre están peor, ya lo sabéis. A lo mejor debería empezar a hacer Breaking Reviews de Madrid, porque lo importante todo pasa allí, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Así es que sí. ¡Qué maravilla! Pues hoy, por ejemplo, de papiol no estoy encontrando mucho más. Solo que Marsal está muy metido en informar a todo el papiol sobre noticias. Es que es como... Son todos artículos que Marsal va enviando links a tope. Y es que tampoco hay muchos más grupos, porque luego solo hay otro grupo que es Bicimontaña, el papiol. Y ya está gente, ya en el momento que tú pones la palabra bici delante, ya te tengo cruzadito. O sea, ya está. O sea, yo a ti no tengo nada que contarte. ¿Vas en bici? Muerto para mí. Así de claro te lo digo. La bici es mortal, es una mierda. Vas por Barcelona, todo el mundo te quiere matar. Yo también los quiero matar a ellos. Es un poco recíproco. Está bien porque está equilibrado, ¿sabes? Es eso. Hasta aquí el papiol, no sé. Espabilad con el número de grupos. Yo os lo digo porque si no empiezo a hablar todos los días del Prat de Llobregat, que es la gente que de verdad vale la pena, que de verdad informa cada día sobre las movidas que les pasa. Además que les echo de menos. Un beso a toda la gente de Prat. Pratencs i pratencas. Meravellosos que sou tots.